Nuestra historia está basada en tiempos antiguos. Una historia familiar, sin embargo, una no contada. Con guitarra dulce y lira simple, nuestra canción se canta a un bebé tan querido y nuestros corazones desean. ¿Cómo puede ser esto? Para una vida que se alquila, tan angustiado, pero voluntariamente, una vida dada, pero por uno gastada, descuidadamente, una ganancia es nuestro conjunto de historias. Para el querido Henry, cara larga, y cuya vida no ha sido desentrañada todavía, pero con un encuentro como ningún otro, un corazón tan roto que está roto, que aún en un clima frío y oscuro, una luz que fue enviada a brillar, una estrella de arriba, vino a nosotros en paz y en tranquilidad. Un cálido aliento de amor para un corazón que llora. No hay palabras fáciles, solo hay una canción simple. Se escuchará de quien solo cantan los ángeles. En una multitud alegre al mundo, una melodía interminable de la vida, desplegado para siempre en un eco santo. Oh, en esta noche silenciosa de amor, esto te traemos para ti, nuestro regalo de arriba, nuestra sencilla ofrenda de Navidad. Aquellos pacíficos tiempos de ir a la iglesia, escuchar las campanas de Navidad, los villancicos familiares, las dulces y tiernas canciones de paz en la tierra y buena voluntad a los hombres y a la tierra. ¿De qué sirvió que creyera en ti? Todo le quitas a mi familia. Mi esposa se ha ido, mi hijo perdió su pierna en la guerra, mis niños están enfermos, yo lastimado, sin dinero. No hay paz en la tierra. ¿Por qué el odio es más fuerte? Amigo, ¿qué te hace sentir así? ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Acaso estoy soñando? No temas, ten paz. Aún no ha terminado. Las pruebas y las tribulaciones vendrán sobre ti, pero así es como se avanza. El fin siempre es el comienzo de algo nuevo. ¿Pero cómo puede ser posible que no ha terminado? Déjame mostrártelo. ¿Cuál es el propósito? ¿Quién eres tú? Amigo mío, tu esposa jamás perdió de vista lo que ella sabía ni lo que tus hijos podrían llegar a ser. La luz conoce el corazón humano y manda su alivio con propósito. Déjame mostrártelo. En cada generación ha visto avivamientos, movimientos masivos del espíritu que cambiaron el curso de la historia. Tú tenemos responsabilidad para tú recibir de Dios. Tienes que aceptar la responsabilidad que viene como ciudadano.
y la responsabilidad de ciudadano es hacer el trabajo de Dios. Tenemos que caminar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo entendemos, pero podemos caminar en esa paz. Y me ha puesto en una posición de santo con la cobertura de la sangre, por la fe en Cristo Jesús. Alabado su nombre. ¿Y quién eres tú? Por favor, dime. Te dije, yo soy el que trae la luz a la oscuridad. Esto que acabas de ver aquí es la luz dada después de los tiempos oscuros. Después de tiempos dificultosos, la luz siempre brilla más fuerte a través de aquellos que lo buscan desesperadamente. ¿Buscar a quién? La luz, el Padre, como lo conozcas, Dios. ¿Dios? Sí, Él. Él es el que nos da la luz. Pero, ¿qué luz es la que nos da? ¿A qué te refieres? De tal manera, Él amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que cualquiera que creyera en Él. El Padre no hace que estas cosas sucedan. Los humanos sí. La luz brilla más fuerte que la oscuridad, y la oscuridad jamás la superará. ¿Pero por qué? Escucha, el Padre te ama. Él te compensará todo esto. ¿Eliges creer? ¿Estás listo para traer tu ofrenda? Te lo dije, te lo he dicho, no tengo nada. ¿Qué te puedo dar? Pero sí tienes. Tienes voz, tienes vida. Pero eso no importa ahora. ¿Por qué tengo que pasar yo por todo esto? No lo entiendo. Como lo dije antes, el fin siempre es el comienzo de algo nuevo. Esto siempre se ha sabido. ¿Ves esa vela encendida en esas ventanas? ¿Sabes por qué la gente hace eso? Pues para adornar, para alumbrar su camino. ¿Pero por qué? Siempre alrededor de esta época, cada año, ¿sabes? La verdad no lo sé. Déjame decirte, los israelitas tuvieron que reconstruir su templo por segunda vez. Estaban en oscuridad, pero sabían que su luz había sido prometida a regresar, para traer esperanza en cada época. Esas velas representan la estrella de Belén que guió a aquellos que lo buscaban. No lo sabían, ¿verdad? Solo porque no celebres la razón real no significa que la esperanza no haya venido para generaciones. Una pequeña acción, una pequeña luz es suficiente para soportar un túnel largo y oscuro. Solo porque no veas la luz al principio no significa que no esté ahí la luz. Yo conozco la palabra, pero aún no entiendo a qué te refieres. No estás entendiendo el punto. Vayamos al comienzo, con un hombre llamado Isaías. ¿Isaías? ¿El profeta, el de la Biblia? Sí, ese. Isaías se encontraba en una tierra lejana, desconocida, porque su templo y la gran ciudad de Jerusalén habían sido quemadas hasta sus cimientos. En Babilonia se encontraba Isaías. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor, alto y exaltado, sentado en un trono, y el tren de su manto llenó el templo. Sobre él había serafines, cada uno con seis alas. Con dos alas cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y se llamaban unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces, los postes de la puerta y los umbrales temblaron y el templo se llenó de humo. ¡Ay de mí!, lloré. Estoy arruinado, porque soy un hombre de labios inmundos, y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón vivo en la mano,
que había tomado con tenazas del altar. Con él tocó mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado expiado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dije: aquí estoy, envíame a mí. Espera, espera, ¿pero qué está pasando aquí? Isaías fue llamado a un propósito mayor, a un mayor que no solo para su generación, sino que para generaciones venideras. A veces no sabemos por qué las cosas suceden, pero la luz siempre tiene sus razones. Y créeme, son para bien. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 2, dice: el pueblo que se encontraba en tinieblas ha visto una luz. Y aquellos que habitaban en la tierra de sombra de muerte, sobre ellos ha brillado una luz. La luz confirmó a Isaías que sabía lo que hacía. Siempre hay que buscar la luz primero, y eso se hace a través de adoración, oración y la lectura de la palabra de Dios. Yo conozco la lectura, pero aún así no entiendo a qué te refieres. Es tan simple como los pasos de un bebé. Isaías, la luz vino a él para representar una gran esperanza. Él era una luz. Porque nos ha nacido un niño, a nosotros nos es dado un hijo. El gobierno estará sobre su hombro, y su nombre se llamará Maravilloso, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El Señor mismo te dará una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros vino, la luz de la tierra y la esperanza para todo hombre. ¿Pero qué es esa esperanza? La esperanza para todo hombre es Jesús. ¿Jesús? Sí, Dios con nosotros, Emmanuel. Recuerda eso, la luz no dijo que solo nos ayudaría, sino que Él estaría ahí con nosotros. ¿Qué es eso? ¿Escuchas lo que yo escucho? Sí, ten paz. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Digno, digno.
Santo. Entonces, ¿de quién hablas es Jesucristo?
Así es, mi amigo. Es ese bebé el que cambió el curso de la tierra. Que una estrella apareció y ángeles cantan a pastores. Tres sabios desde lejos buscaban la verdad, al niño que llegó del cielo. De rodillas cae el humilde príncipe de paz. Traemos nuestra adoración a nuestro rey. No hay en el mundo otro digno de honor. Jesús recibe toda gloria. Lo que dije, sí, un humilde bebé trajo la paz a la tierra. Pero, ¿cuál es esa paz? ¿Cómo la encuentro? ¿Cuál es esa luz? Yo conozco de la palabra, he ido a escuela dominical toda mi vida, pero ¿cómo consigo esa esperanza en mi vida? Como dije antes, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesús. Tal vez hoy en esta mañana se encuentren sintiéndose de la manera que este hombre representado aquí se siente, abandonado, triste, solo, sin esperanza, como que Dios lo abandonó, aunque Dios siempre siguió ahí. Si en esta mañana te encuentras pensando que sí, soy yo esa persona que necesito más de Dios, que necesito volver a Él, hagan esta oración conmigo. Padre Santo, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que entres tú a ser mi único Salvador y Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús te acepto en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Todo está ahí. Siempre lo ha estado ahí. El Padre envió amor, paz, esperanza. Él es la razón. Él es la razón por la que tenemos acceso. Es por la sangre, por su misericordia. Pero como dije antes, es para otro lugar, otro momento, pero lo sabrás cuando llegue la mañana.